lo que tenga que ver con formar recursos, con visibilizar las temáticas, con profundizar los conocimientos. O sea, hay un intercambio que se va potenciando y que va más allá de los marcos legislativos que hicieron posible estas políticas, más allá de la aprobación de la convención, más allá de la aprobación del artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se van abriendo campos de interés en otras áreas. Es cómo hacer el aula inclusiva, cómo hacer un acto inclusivo, cómo hacer una investigación incluyendo al otro, cómo mirar desde la tele al otro. Nosotros desde el Ministerio de Cultura, la accesibilidad es un área de particular interés, tratando de apuntar a ese objetivo de máxima que es el diseño universal en el área de la cultura. Yo hablé de mi experiencia como productora audiovisual en Educar, responsable de los canales Encuentro, Paca Paca y Deporte B. Y presenté la herramienta Busco y Encuentro, que es una herramienta web, y lo presenté no solo porque es una herramienta que me parece útil para docentes y para todos, sino como muestra de que los servicios de accesibilidad todavía tienen mucho más para dar de lo que pensamos. En estos eventos a mí siempre me sirve mucho para sistematizar lo que hago, poder contarlo y poder meter la temática accesibilidad en esta etapa formativa. Creo que es clave porque creo que te cambia para siempre. Creo que una persona, no sé, que estudió arquitectura y que tuvo un compañero en silla de ruedas nunca va a construir una casa sin rampa. Y creo que lo mismo, si uno se entera de que existe la accesibilidad audiovisual, que mucha gente no discrimina porque sea mala, sino porque no sabe cómo o ni siquiera se topó nunca con la temática, creo que si se entera en esta etapa formativa clave, va a cambiar para siempre su producción audiovisual o comunicativa. Realmente estamos ante también una ampliación y una inclusión de derechos como nunca se había visto. Como intérprete de los discursos presidenciales, es una enorme responsabilidad porque son las palabras de la Presidenta de la Nación, y con este hecho lo que posibilita es que las personas sordas hoy puedan tener participación y puedan informarse de todos los acontecimientos de nuestro país, y eso forma opinión, genera autonomía, genera participación. Sí, es una tarea que nosotros asumimos con mucha responsabilidad, todo el equipo que está conformado por personas oyentes y personas sordas.